revoca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la sentencia del Tribunal Electoral de Tabasco y restituye la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Villahermosa, Tabasco, 14 de marzo. El candidato a la gubernatura de la izquierda tabasqueña, Arturo Núñez Jiménez, expresó su beneplácito por la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que revoca, por unanimidad, la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Tabasco, en el sentido de negarle el registro a la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, el pasado 29 de febrero, para contender en las elecciones del próximo 1 de julio. Celebró que por segunda ocasión consecutiva, el máximo tribunal del país en materia electoral haya metido orden en el desaseado proceso electoral con su resolución. Una vez más, se puso de manifiesto que los órganos electorales de Tabasco están al servicio del gobierno estatal y del PRI, dijo Núñez Jiménez.